Vanesita, ¿quita el café, mi amor? Sí, yo lo iba a hacer, mami. No, ya, ¿cómo va? Pero desde que vos venís de trabajar, que traes todo tu sustento aquí al hogar, y tengo derecho yo de preparártelo. ¿Está bueno? Rico está. Ya me voy, ma. Vaya, mi amor, que le vaya bien. Si no he vendido nada a las 12, me voy a regresar. Está bueno, en nombre de Dios que va a vender allá. Sí. Tenga cuidado. Sí. ¿Qué voy a pedir, Ray? ¿Me da Ray? ¿Qué? ¡Dele! Tal vez la niña Lucía me compra. ¡Buenos días! Niña Lucía. Fíjese que ando ropa de venta. Perdón. ¿Ropa de venta? ¿Sí? No sé si la quiere ver. No, pero para que surta mal el negocio. Tengo ropa, yo vendo ropa. ¿Y qué venís a hacer vos aquí? Más que me vas a espantar los clientes. Entonces no va a querer. Vendedorcita de quintas. No, claro que no voy a querer si yo tengo ropa aquí suficiente y para vender y de mejor calidad que esa que vos de seguro andás. Gracias. Buenas. Buenas, pase. Permiso. Pase. Aquí puedo poner el... Hoy solo vestido, ando, fíjese. Solo vestido. Sí. Ah, yo pensé que iba a traer chores. No, fíjese que no salieron. La última vez que traía unos chores tan lindos. Sí. Mira este cabalito, me queda. Y no le digo a mi mami, pues, que los chores son los que más vendo. Pero solo vestidos bonitos, mire. Ese está bien bonito. Sí, ese está, ay, a mí me encantó, pero sí, siento que no me talla bien. Mire, este es de amarrar, está bien lindo. Mire, este está bien lindo también. Mire, este lo ando a 5. ¿Y este es como? Mire, este es de 8, porque está más está finito. Bien. Y este igual es de 5. Vaya, esos mire, lo que voy a hacer es, le voy a agarrar estos dos. Ah, va. Y no me estoy enseñando más, porque estoy sabiendo cómo soy. Y yo no voy a querer agarrar todo. Ay, y solo bonitos, mire, ve. Qué precioso está eso. Oh, no, solamente solo eso. Eso. Vaya, pues, está bueno. Voy a traer el dinero. Vaya. Entonces, y ya le vaya, está bueno. ¿Me lo voy a llevar? Vaya. Ay, gracias a Dios. Hola, Pati. Hola. Aquí ando vestidos otra vez. Sí,
Ah, enséñamelo, pues ponelo aquí. Mejor aquí en la mesa para ti. Fíjate que hoy no salieron chores. No. Solo vestidos. ¿Y pantalones? Tampoco. Creo que el lunes me van a traer, mira estos. Pero están hermosísimos. Qué bonito. Y te van a quedar perfectos. Ese es de 10. Ay. Uh-huh. Pero está bien bonito. Mira, este es lo que hemos visto. Sí, los... mira este, qué lindo. Qué bonito está. Y... este es de 6. Este de 10 y este. Uh-huh. Ay. Pero solo vestidos hermosos, mira. Solo, chulada de vestidos. Y colores bien lindos. Pero no sé si te vas a animar. Con uno, porque fíjate que ahorita ando corta. Igual me puedes agarrar, yo sé que vos me pagás. ¿Crees? Ay, pero entonces, ese sí te lo voy a pagar. Va. Y este me dejas. Va, ese es de 6. Va, entonces, espera, no voy a ir. Va. Qué bonita esta casa. ¿Será que aquí vive la Betty? Quiero ver. Aquí vive la Betty. Buenas. Buenas. Qué bonito aquí. Ojalá que aquí viva la Betty. Buenas. Ya, se escucha. Betty, yo sabía que aquí vivías vos. ¿Cómo? Qué linda y cómo has estado. ¿Y qué venís a hacer? ¿Por qué te metes así de un solo a la casa? ¿No te fijaste que había un portón allá afuera? Es que estaba abierto. Sí, pero por si no te han enseñado modales, o sea, tenías que estar ahí, no sé, tocar el timbre o algo, ¿no lo viste? ¿Ahí estaba a la par? Sí, pero como estaba abierto, yo me imaginé que en una casa así de bonita vivías vos. ¿Y qué querés? Tamales andas vendiendo hoy otra vez. No, los tamales el jueves y el domingo los vendemos. O sea que de enchiladas pasaste a tamales. Sí, de todo un poco vendemos, pero ando ropita. Ay. Vieras unos vestidos tan bonitos. Los voy a poner aquí para no ensuciarte. Sí, por favor, no lo pongas ahí. Y no te tomes el tiempo de abrir ese bolsón, porque no te voy a agarrar nada. Discúlpame que te vaya a decir esto, pero en realidad, ¿cómo crees que una mujer como yo, que va a comprar a los centros comerciales, te va a comprar algo a vos? Me imagino que es ropa usada. Sí, pero son casi nuevos los vestidos. Sí, pero no, gracias. Yo no compro cosas de segunda ni nada por el estilo, así que también me haces el favor de irte, porque se me le va a pegar el tufito a la casa y después me va a costar quitárselo. Así Betty, que... pero si somos amigas. Somos, perdón, éramos. Y cuando yo no era nadie, porque ahora, si te fijas dónde vivo, así que eso dice más que mil palabras. Así que, por favor, te vas de aquí, no vuelvas a entrar por más que veas abierto el portón, por favor. Ay, esa rapastrosa. Buenas, ¿qué deseaba? Andaba buscando sandalias de plataforma. Ah, vaya, mire, por aquí las tengo. Tenemos varios estilos. ¿Qué deseaba? ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, estaba viendo las sandalias, pero quería saber si tiene pantalones. Ah, sí, si quiere pase, se lo voy a mostrar.
buena. ¿Buenas? Una muchacha. Betty. Ah, aquí trabaja vos, pues. Sí, este local es mío. Ah, es que me dijeron que estaban buscando una trabajadora. Nunca me imaginé que fuera tuyo, local ni nada. Trabajo. ¿Y por qué andas vestida así? Tu vida es rica. Sí, es que a veces la vida da vueltas. Vos sabés por quién estaba yo, cómo estaba, pues era por mi marido. Él me engañó con otra mujer y me cambió por ella. Pero creo que mejor me voy porque no creo que me... No, espérate. Lo que pasa. O sea, vos necesitas el trabajo y ¿cómo crees que yo no te lo voy a dar? De verdad. Sí, en serio. Vos necesitas trabajo, yo necesito quien me ayude. Yo te pido mil disculpas por todo lo que te dije, por todo lo que pasó, tantas humillaciones que te hice pasar y la verdad es que discúlpame, ¿no? No te preocupes por mí, eso ya quedó en el pasado y todos tenemos derecho a cambiar. Tal vez en ese tiempo vos no mirabas las cosas desde otro punto de vista y no te preocupes, yo te doy el trabajo. Si quieres venir te voy a explicar cómo es que trabajamos aquí porque son diferentes locales. Fíjese que ando ropa de venta, no sé si la quiere ver. Perdón, me vendí a... Perdón, me trabé la lengua. Aquí. Todavía no. De ahorita no.